a taquilla. It's Italian box office champions were the comedies, always mean the comedies. But there were many producers who were doing different kind of movie, adventure movies, mostly for foreign markets. And they did imitation of every big hit from Hollywood to sell all to the world. You know, they could be easily sold, being sold, because the buyers knew the original, knew the money the original made, and so they accepted the imitation. It worked well. It's when you dealt with this producer, you were not going to sell to tell them I have a script. I said you were going to tell them, have you seen Alien? I have a script which brings Alien to Earth, not one egg but hundreds of eggs, with no money at all, and they accepted that. Pues lo que dices es eso, que lo que trabajaba, lo que funcionaba bien en aquella época en Italia eran las comedias, pero que habían muchos productores que empezaron a ver el éxito de películas internacionales de género y decidieron hacer sus propias copias para el mercado internacional sobre todo, y que había muchos distribuidores internacionales que estaban muy interesados en comprar esto simplemente porque veían el éxito que habían tenido los originales y que sabían que por una fracción de ese precio podían tener esta imitación que podía funcionar perfectamente bien. Entonces, en el caso de Contaminación en concreto, que no era tanto ir con un guión a los productores porque no les interesaba, era simplemente decir, ¿habéis visto a alguien? ¿Os gusta a alguien? Pues yo tengo una película en la que vamos a llevar a alguien a la Tierra y ya no son huevos, sino cientos de huevos, y lo podemos hacer muy barato. ¿Qué te parece? Genial. Y así fue. Pues.